Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, os saludo desde Sao Paulo. O sea, soy de Brasil y bueno, vamos a dar estos días a ver un congreso. Y voy a dar unas ponencias sobre geobiología y sobre el tan polémico 5G, ¿de acuerdo? Concienciar y comentar de que el 5G es simplemente es una masificación de lo que ya hay, pero multiplicado por 100. Todos los dispositivos que van a haber o que hay ahora, los vamos a multiplicar. Lo último son unos pañales que se pone una especie de pegatina Bluetooth y por el móvil los papás pueden ver, digamos, incluso te hace un análisis de las heces del niño en este contexto. Esto no tiene ningún sentido porque ya me diréis que hace más de, no sé, de 40.000 años que se sigue habiendo niños y con esos mismos problemas y no se ha tenido que poner un sensor para decir si se han hecho caquita o no. Pero bueno, eso ya cada uno que se vaya. Pues todo esto, como las bombillas wifi, todos estos pequeños dispositivos que se le van a poner una antena. Como lo último es el carnet de identidad donde va a ir una antena NFC, ¿de acuerdo? Llevarás en el bolsillo activado un sensor. Ya no es el tema de la radiación, sino también es el tema de que te puedan absorber todo tipo de información. Y bueno, a partir de aquí, pues tenemos problemas añadidos a una vida ya bastante de por sí complicada. También estos días he estado viendo una serie de incendios que hay por todo el mundo y que me gustaría poner un poquito de punto sobre las is sobre este tema. Parece que la gente haya descubierto que hay más bosques en el mundo o que hay más incendios en el mundo, pero esto es lo mismo que las guerras. Ahora, si hay 70 o 80 conflictos armados en el mundo, solo se habla de Siria, por ejemplo, por poner algo, ¿no? Así como los ambientalistas que asesinan en cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Gente que defiende simplemente la naturaleza, sin ningún tipo de afín, idea afín contra ningún gobierno y contra ninguna organización. Yo me sorprende muchísimo que la gente pues todavía no acabe de despertar en este tema, ¿no? Gente que está dando la vida por plantas y árboles. O sea, que la gente dirá, es que no tiene ningún sentido, es que está luchando por un árbol o por una de estas. Está luchando por nosotros. O sea, esta es la verdadera, verdadero qué de todo esto. Pero volviendo otra vez a la reflexión esta, la mayoría de estos países, cuando hay un incendio, lo dejan quemar. Se apaga por sí solo. Se apaga solo o porque acaba lloviendo. O sea, si mucha gente se cree que todo el mundo hay miles de bomberos luchando en todos sitios. No, solo los países más, digamos, sofisticados o que tienen recursos para ello. ¿De acuerdo? Tanto que en Brasil pues, se ha enviado al ejército a apagar estos fuegos. Si no, los fuegos se siguen apagando solos por el tiempo, por el que acabe cuando cae un rayo o lo que sea, pues no va ningún avión, no hay aviones para apagar esto, no hay estos recursos que hay en otros países. Eso que quede claro, ¿de acuerdo? Solo la gente voluntaria de la zona, agentes forestales, etcétera, etcétera, son los que pueden llegar ahí, pero hasta eso ya no hay más, no hay recursos, no hay nada. Por una parte está bien, quizá tarde, la medida de que el ejército tendría que tener una misión diferente a la de reprimir o matar gente, ¿no? Como siempre se ha hecho a lo largo de la historia. Pues esa es una manera de demostrar que sirve para algo más, ¿no? Y yo creo que es una buena terapia de grupo el que se haga esto. Esto va a ir en aumento, no os penséis que esto es una cosa. No voy a entrar en discutir que si el cambio climático es una manipulación, que es un montaje de los lobbies, que es un montaje, es igual, me da igual. El problema es que estamos en caída libre y no podemos discutir entre nosotros que si es culpa de este, que si esto es una esto, que esto no sé qué, que el calentamiento no existe, que todo esto. Es que me da igual, la contaminación es tal
que esto lo está pagando todo el planeta, en modo de incendios, en modo de muertes por polución, en muertes de contaminación por acuíferos. Pensar que dentro de unos pocos años el agua será más cara que el oro. Sí, así es. Los grandes lobbies, Nestlé, etcétera, etcétera, están comprando grandes cantidades de manantiales en muchos lugares, en lugares protegidos, que pasan a manos privadas, porque la privatización del agua será parte de esta lucha. Pensar que todos, por la ganadería extensiva, sobre todo de porcino, están contaminando los acuíferos subterráneos. Aparte, hablando de la minería, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar más en detalles. Hay que hacer algo ya. No podemos estar solo mirando noticias y decir, oh, o poner un like de tristeza, o poner. No, hay que actuar, hay que unirse, dejarse de tonterías, dejarse de manipulaciones, unir esfuerzos, sea de la ideología que sea, porque esto no tiene ideología, esto afecta a todos. Basta ya de discutir por tonterías, porque yo me voy a poner una medalla o yo voy a salir en la televisión. No, vamos todos a una, porque esto va a afectar a todos, tanto el que manda, como tiene la gran multinacional, como el que está viviendo en la calle. Esto nos afecta a todos, la repercusión es total. Mi pregunta es, ¿qué futuro vais a dejarle a vuestros hijos? Yo ya estaría recomendando no tengáis hijos. No vale la pena tener hijos para lo que viene. Es triste decirlo, pero es así. Bueno, pero seamos positivos, seamos positivos. Hay gente que está trabajando muy duramente para que esto sea, digamos, de una manera diferente. Pues hay que apoyar a esta gente. Gente que está logrando cosas extraordinarias. Gente que está haciendo que plantas y árboles sean resistentes a sequías, a la sal, a fuegos, ¿no? Porque la mayoría de árboles, al menos el pino común, que es nosotros lo que tenemos acá en el Mediterráneo, bueno, allá, porque ahora estoy aquí, cuando se quema no le salen, no rebrota otra vez, muere el árbol, como supongo que muchas especies. Dediquemos recursos en vez de fabricar plásticos a que estos árboles se regeneren de una manera natural, ¿de acuerdo? Que estas empresas que están fabricando plásticos, que están contaminando porque no les queda otra alternativa, porque investiguen en sacar madera sintética de fibra, ¿eh? Hay tanto que queremos ir a buscar agua a Marte o no sé dónde más. ¿Por qué no nos dedicamos a solucionar los problemas de acá? ¿No? Pues este es el motivo de que todo esto esté tan mal hecho. Hay un gran incendio en Sudáfrica, digo en Sudáfrica, no, en la parte sur de lo que es África, que es más grande que el Amazonas, se está quemando Bolivia, también se estaba quemando La Pampa. No sé si esta información ya es más confusa o más real, pero superficies incluso mucho más grandes en Siberia, en muchos rincones del planeta que se apagan solos porque no hay nadie más, que de esto luego vuelve a nacer la vida al cabo del tiempo. Por eso los bosques esos son muy pequeños, porque se queman muy a menudo. Os recomiendo que a estos iluminados, por no decirles otro nombre, que solo ven que solo hay el Amazonas, pues que miren que hay más geografía. Mirar un ala de geografía y mirar las zonas boscosas que hay, o entrar en la página de la NASA donde están los incendios ahora mismo, es impresionante de verlo. El hecho de que tengamos tantos incendios debido a altas temperaturas, debido a que muchos de ellos en la zona de aquí, de donde estoy yo en Brasil, hayan sido provocados por ganaderos, hayan sido provocados por agricultores para tener tierras y tal, es lo que más se sospecha, porque altas temperaturas no las hay aquí, por lo que he estado hablando con gente de aquí del lugar. Es bárbaro lo que está pasando. Pero dejémonos de... Es que ahora sale el señor este, el que siempre sale este, el señor Trump, ¿vale? Sale el señor Trump con sus tweets diciendo que
dejemos a este hombre, no le demos más bola a este hombre, ¿eh? Porque cuando habla él, parece que vayan a ver las catástrofes naturales más grandes que te puedas imaginar. No digo que la culpa sea de él, pero cada vez que habla, es para estirar la cadena, con perdón. Pero hay que presionar a los gobiernos que tenemos. Un granito de arena, parece que no, pero muchos granitos de arena hacen un camión de arena. Y con un camión de arena se puede parar. Se puede parar una embestida. Pues esto es lo que hay que hacer. Pero es que yo creo que el error más grande es que la ecología no se enseña desde el kinder, desde la guardería, desde los jardines de infancia. Ese es el gran error de la humanidad. Nosotros llevamos años ya con este tema y hicimos una pequeña, en una feria que hicimos una encuesta de los chavales pequeños que dibujaran con el tema del reciclaje, de ayudar al ecosistema. Todos dibujaban contenedores. Contenedores amarillos, el verde, el marrón, para la orgánica y tal. Ya está, no sabían dibujar nada más. El plástico va aquí, el plástico va allá. El cartón va aquí. Si miráis que la mayoría de cosas no se pueden reciclar porque las que están manchadas con aceite de papel ya no se puede reciclar. La gente lo sigue echando en el cartón y en el papel. Pero es que no, la mayoría de plásticos no se pueden reciclar. Solo se reciclan los envases que no son transparentes y las botellas de agua. Ya está. Que no se engañen con estas cosas. Por eso están fabricando materiales que nunca se podrán reciclar. Pues estos niños dibujaron esto, dibujaron una cosa que no sale de ahí, o sea, lo que nos inculcan, o sea, los contenedores, hay que reciclar eso, pero ya está, una vez sales de los contenedores ya eres una especie de mente en blanco. Pues ese es el error más grande que hay, ¿no? Pues hay que empezar por ahí y nos queda mucho trabajo por hacer. Por eso os invito a que os suméis. Los que podáis aportar ideas, los que podáis decir al político de barrio, a la asociación de al lado, vamos a trabajar juntos, vamos, aunque seáis, no sé, de una asociación de parapente o de excursionismo o de hacer manualidades con las manos, vamos a dedicar una actividad al medio ambiente, ¿eh? Pero de divulgación y de enseñanza, eso sí que es positivo, porque la verdad es que no queda tiempo. O sea, lo siento mucho, pero independientemente de que queden 50 años a este planeta o no, yo no sé, no quiero ser pesimista, pero está muy complicada la cosa. Está muy complicada. Hace poco, Yakarta, van a cambiar la capital porque se está hundiendo 25 centímetros por año. Esta es otra, que hablaremos otro día, del tema de grandes capitales que se van hundiendo por el peso de ella sobre terrenos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora esta gran capital la van a trasladar a Ceilán, un poquito más arriba. ¿Y cuánto va a ocupar todo esto? Siendo una capital. Vamos a deforestar, vamos a volver a esquilmar para convertir otra gran ciudad, estas grandes capitales de 10, 15 millones de personas que devoran recursos, que es totalmente inaguantable pensar que la mayoría del planeta vive en la costa. Y todo el interior, prácticamente exceptuando grandes capitales que puedan haber en el interior, el resto está totalmente deshabitado. Vive muy poca gente. O sea que el planeta se concentra en puntos muy concretos. Pues esto va a cambiar gracias a que el hombre no para su embestida contra la traga constante de recursos, de minería, de todos lados, pues el planeta va en caída libre. Bueno. Yo estaré por aquí hasta el día 5 aproximadamente, quizá haga otro vídeo y bueno, y estaré recopilando información para también poner mi granito de arena a este gran país que es Brasil, porque ya yo estoy viendo ya problemas que hay que ayudar y poder concienciar a la gente para poner su granito de arena para rectificar ciertos problemas. Por el tema de la contaminación electromagnética es un problema muy grave. Las líneas de alta tensión, he estado viendo también estos problemas y un desfase que ya próximamente haré un vídeo, porque también tengo
sitios muertos, pues haremos vídeos sobre, para informaros cómo está este país en este tema y qué soluciones podemos encontrar. Y bueno, pues nada más. Yo desde aquí, pues os mando un saludo. Voy un poco desfasado con el tema jet lag, pero bueno, yo supongo que ya en Cataluña, en España, pues estarán ya, será una hora ya, digamos, de cara a la tarde ya. Y bueno, pues os mando un saludo a todos, estéis donde estéis, en diferentes partes del mundo, como ya nos conocemos. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Obrigado. Chao.